ahorita una buena cena y descansar. Ya mañana celebramos a gusto, ¿no? Gracias. I spent some time with your brother Rigo in Guadalajara. How much does it mean to you to have all of your family here with you? No, it means a lot. My family is everything for me, and see everybody here and support me is everything. You've worked with both Oscar De La Hoya and Eddie Hearn. What's the difference between Oscar and Eddie? You've worked with both. Oh, wait, it's so much different. So, what's the difference? Voy a descansar. Creo que me merezco descansar, disfrutar de esta pelea con mi familia. Y después ver qué es lo que viene. Canelo, Canelo, how do you? Canelo. No, creo que no es para el revés. Canelo, how do you go 12 rounds and your face is so clean? I work a lot for that, my friend. Okay, tell me about meeting Gervonta Davis tonight. What was that like? First time you met him? No, I like his style. I like Gervonta, and it's good to meet him. So, have you spoken to Oscar since Wednesday? No, I don't need to speak. Saúl, ¿qué fue lo que más te sorprendió de mi día? No, he's strong. ¿Me puedes decir en español? Es que es muy fuerte, muy valiente, a pesar de que estaba lastimado iba hacia adelante. Esas son las ganas de ganar de un peleador y creo que hay que respetarle eso. ¿Le ves un gran futuro a él? Sí, claro, tiene futuro y va a aprender mucho de esta noche. Pues sí, Saúl, callaste muchas bocas, sí, Saúl, callaste muchísimas bocas. No, las bocas que no se callan nunca se van a callar, no te preocupes. La verdad que estoy muy contento, agradecido con todo lo que hicieron posible esto, con Al Jaime, obviamente, con mi familia y espero que todos los mexicanos hayan disfrutado de esta noche. ¿Habrá nuevo paso esta noche de baile, Canelo? ¿Ah? ¿Habrá nuevo paso de baile esta noche? Si me sale natural, tendencia. Si me sale natural, ahí va a estar en las redes sociales. Trending topic, como siempre. Gracias. Gracias. Me dejaron con la pregunta de la mano, perdón. Oye, ¿te costó mucho trabajo llegar al lado A? En su momento tuviste que tolerar lo que te pedía Mayweather, Cotto. ¿Hoy qué exigen, lo que quieres? ¿Tienes el apoyo de los organismos? ¿O si alguno te obliga a un rival que no quieras tú, estás dispuesto a dejar ese cinturón? Mira, al final de cuentas, como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, siempre me hacían que esta pelea, las hice todas. Hoy por hoy. Y la verdad es que si alguien me quiere exigir cualquier cosa, la verdad es que yo respeto mucho el campo mundial y respeto a todos los organismos. Y lo voy a seguir haciendo, pero creo que no estoy en una posición para que me exijan. Canelo, Canelo. Es un peleador fuerte, pero no de las mejores peleadas. Canelo, ¿qué te gusta ayudar, hijo? Platícanos del niño que ayudaste y tiene esa ofensa. ¿Hay un niño ahorita que le ayudaste? No, él es un no le ayudé. Es un peleador que quiere ser peleador, si es el niño que te refieres. Aquí está. Aquí está, mira, es de Tepito. Platícanos. Ajá, es peleador y estuvo ahí en el vestidor con nosotros y va a ser el siguiente campeón, si Dios quiere. Entonces ahí estuvo viendo todo cómo se maneja en el vestidor. Creo que es una gran experiencia para él, una motivación para él y es el próximo. Saúl, ¿cómo te sientes? Como que un campeón como Canelo te ayuda en todo su equipo. No puedo decir palabras, ¿no? Porque estoy muy emocionado, muy feliz y estoy también muy agradecido con Canelo por el apoyo que me dio de dejarme la foto ahí. Muchas gracias, porque esta es una experiencia que nunca voy a olvidar. Échale ganas, ¿sí? Canelo, disfruté mucho, la verdad que disfruté muchísimo la pelea, cada uno de los rounds haciendo lo que yo quería hacer. En algunos ahí me dejé que me golpeara de más, pero parte de la estrategia, parte del trabajo. Pero disfruté cada momento, la verdad que cada día me siento mejor, cada día disfruto más lo que hago y contento. Ganarle a un mexicano es diferente, subirse al cuadrilátero y ganarle a un mexicano. Claro que sí, es muy valiente, Jaime es muy valiente, es muy fuerte, a pesar de que estaba lastimado, iba hacia adelante, esas son las ganas de ganar, ese es el orgullo que tenemos los mexicanos y la verdad que
orgulloso de él. Él va a aprender mucho de esta pelea y va a seguir adelante. ¿Tú, Canelo, hoy más feliz? Sí, muy feliz. ¿Hoy más pleno, más consciente, más profesional, hoy más con ilusiones, Canelo? Con muchas ilusiones, más consciente, mejor que nunca. Me siento mejor que nunca en todos los sentidos. ¿Qué se siente estar acompañado siempre así de tu familia? Pues es lo mejor para mí, el mejor sentimiento que puedes tener en la vida es tener a tu familia, tener lo que tengo aquí y es lo que más disfruto, lo que más amo. Finalmente, para la gente de Guadalajara, ¿qué le dices a la gente de Guadalajara que estuvo como siempre apoyándote y a la gente que no puede venir, la gente que no puede estar acá? No, agradecido con ellos, 100% agradecido con ellos, siempre se los voy a agradecer que estén apoyándome siempre y con este tipo de peleas y con esas satisfacciones les voy a seguir pagando y muy agradecido siempre. If David was a little bit more respectful instead of like talking trash, would that help a little bit in making the fight instead of like saying like buy, you know, buy 200 million? 200 million still? It's still 200 million. Oscar is sí, la verdad que sí, un gran triunfo. Me siento muy orgulloso de poder presentar una pelea así como la de hoy, dos mexicanos por primera vez peleando los cuatro títulos. La verdad que me siento muy contento y muy orgulloso de ser mexicano, de poder brindarles orgullo a México. ¿A qué le dedicas el triunfo? A todos los mexicanos, a todos los que me apoyan, a mi familia, a mi equipo de trabajo y todo esto al final de cuentas va a quedar en esta vida. Todo México dio cuenta aquí, estuvo Edwin Mercado, estuvo Luis Enriquez, Juan Linares. Sí, no, la verdad que muy contento, agradecido con todos ellos que estuvieron aquí apoyando. Es un gran evento, como lo puedes ver, y agradecido con todos ellos. Yo soy admirador y siempre apoyo el talento mexicano. Última pregunta para todos aquellos mexicanos que dudaron de ti esta noche. ¿Qué quieres decirles? Pues siempre van a dudar. Esos mexicanos que dudaron de mí siempre van a dudar. Pero al final de cuentas creo que sigo demostrando por qué soy el mejor del mundo. Te quiero mucho, felicidades, Saúl. Gracias. ¿Cómo estaba? Mucho para el deporte del boxeo. ¿Cuáles son algunas metas que te pasan? Pues seguir haciendo ese tipo de peleas, Is there any interest in a revenge bout with Dimitri Bivol? Yeah, always. Hey, do you think Eddie Reynoso gets enough credit? I mean, I told everybody you had the better coach tonight. I don't think so, but Eddie's the best. He is the best. Like I say, he's the best trainer in the world. Who's going to sing more tonight, you or Eddie? Gracias. Eddie, you're the best. Good job. Congratulations. Frank? What do you think? Frank. Canelo. Thank you, Canelo. Güerito. All right, time for the after party now. Where are you going? The best. I'm going back to LA. I'm driving right now, guys. I'll see you at gym soon. Report. Great job tonight. Saw you in the corner. Good show. How you feeling, though? You good? Everything's good. I'm Ellie Sekback, reporting. But ESNewsReporting.com, I'm Ellie Sekback, reporting. ESNewsReporting.com, I'm Ellie Sekback, reporting.